Bienvenidas una vez más a un nuevo vlogmas. Hoy estamos en el vlogmas número 21. Estamos a día jueves, ya casi terminando la semana. Por allá la tengo Helen, todavía no la he bañado porque le quiero poner la leche ya tarde. Y está un poquito frío, pero mañana va a estar más frío todavía. Aquí le estoy calentando la comida de ella. Se la tengo como en baño de María, entonces a lo mejor que se le caliente un poquito más para que no esté fría. Y ya al ratito la voy a bañar ya en la tardecita, a ver si sube la temperatura, ¿no? Pero bien, vamos a hacer, creo que voy a hacer unos huevitos. Tengo hambre, últimamente me ha estado dando muchísima hambre. Y no sé qué hacer porque no queremos subir de peso. Pero bien, espero que se encuentren súper bien al lado de su familia. Y que esta Navidad la pasen súper bien, chicas. Y que Diosito las bendiga siempre por darme ese apoyo que me dan siempre. Así me quedaron mis huevitos. Voy a estar abriendo esta lata de jalapeños. La estoy comprando a la otra vez que fuimos al súper. Solamente que la voy a estar echando aquí porque es malo tenerla. Ya después que lo abrimos es malo tenerla en la lata. Así que la voy a abrir y la voy a estar echando aquí toda. ¿Qué hace, Dana? ¿Qué hace? Ven para acá. Ay. Ven aquí. ¿Se acuerdan la vez pasada? La Dana está inquieta porque no puede dormir. ¿Se acuerdan que la vez pasada guardó esta leche que no se la terminó toda? Entonces no hay que desperdiciar. La vez pasada les había dicho que iban a venir a recoger los equipos médicos de Helen. Me llamaron ahorita que ya las van a venir a recoger en media hora. Así que voy a sacar las cosas que las tengo allá. Quiero hacer espacio para poner esa silla porque está entre medio de la sala, miren. Está entre medio de la sala. Y va a venir el señor. Miren, estos son los equipos médicos. 1, 2, 3, 4. Falta uno. Aquí está, por aquí. Es este. Este es el que se van a llevar también. Porque tengo uno de estos portátil. Entonces eso lo voy a dejar. También tengo uno de estos que es portátil. Me dijo que me lo podía dejar. Y nada más eso me queda.
Me quedaron, se lo van a llevar la cosa. Y ahí está la Dana. De mequetreque, mano. No toque eso. Hace ratito se estuvieron llevando los equipos médicos que les dije que iban a venir a recoger. No les estuve grabando porque no les grabé porque en ese momento estaba en videollamadas con mi mami. Entonces no les quise cortar. Eso no se pudo, no se pudo. ¿Y qué creen? La lavada nunca se termina aquí en esta casa, chicas. Aquí voy nuevamente a lavar como siempre. Voy a lavar y voy a estar lavando ahora la hamaca porque desde hoy, hace ratito, cuando estaba comiendo Helen, estaba llorando, entonces estaba que ya le dolían sus piernitas, entonces la tuve pasando para la hamaca y yo no me fijé y se le desafó el tubo, se le zafó la extensión del tubo. Entonces se le salió toda la leche. Entonces ahorita me va a tocar lavarla, ni modo que la deje así, ¿verdad? La voy a estar lavando y poniéndola a secar para usarla más al ratito, porque la verdad que es algo importante. Ni modo que dejarla así sucia, ¿verdad?